Gol de Norlan Cuadra a los 50 minutos de tiempo reglamentario le dio la victoria al UNAM Managua en la ida de las semifinales del torneo Apertura de la Segunda División ante el Atlético Somotillo. Los fronterizos no pudieron hacer valer la localía y tendrán que viajar a la ciudad capital este domingo en busca de remontar el marcador adverso. Pese a la victoria, el atacante universitario Cuadra considera que aún no está definido todo. Sí, de visita sabemos que el gol es importante y sobre todo mantener el marco en cero. Nos vamos con 1-0, pues, pero falta el segundo tiempo y nada está dicho todavía. Así es, claro, no hay que menospreciar a ningún rival, ya que sabemos que ahorita están los mejores equipos de la segunda y pues este es un estadio difícil, ya que han caído algunos equipos que de nombre y no es fácil, pues, ganar acá. Gracias a Dios se sacó el resultado, pero como decimos, no está dicho nada todavía. No, bien contento de apoyar, pues, al club en lo que respecte a dar un pase, dar un gol, lo que sea, pues, pero contento. El entrenador Daniel García y el capitán Axel Ortiz saben que va a ser difícil. De igual manera, se sienten satisfechos por el resultado obtenido. Pues gracias a Dios se dio el resultado, ¿verdad? Un partido complicado, un Somotillo que realmente tiene un mérito excepcional por la etapa donde están. Un equipo que se mira muy compacto, línea por línea, complicado. Gracias a Dios se nos dio el resultado y esperamos trabajar en la semana. Sabíamos que era un campo súper complicado porque de casa tenían tiempo de no perder, ¿verdad? Y nosotros venimos a tratar de hacer nuestro juego, tratar de buscar el gol y de manejar el partido, los tiempos, de un punto defensivo un poquito más conservador. Gracias a Dios se nos dio y fundamentalmente vamos contentos porque ganar aquí no es fácil y sacamos el resultado. Pues la verdad que lo trabajamos muchísimo, ya venimos 4 partidos trabajando de esta forma y se nos ha dado, gracias a Dios, las cosas. Un Somotillo que nos había complicado en el torneo anterior, cuando nosotros venimos aquí, nos habían hecho un excelente partido, ya teníamos cierta visión cómo era el equipo de Somotillo, lo habíamos estudiado bastante, lo seguimos estudiando y esta experiencia es tremenda porque sabemos que es un gran rival al que hoy se le ganó en su casa. Gracias, primeramente darle las gracias a Dios, ¿verdad? Un partido sumamente complicado, sabíamos que veníamos a una cancha muy difícil, pero salimos desde Managua con mucha actitud, con las garras de dar ese paso. Por la gracia de Dios sacamos la victoria, los 3 puntos. Estamos contentos con el trabajo y todo lo que hemos realizado, lo que hemos venido haciendo. Se ha visto en los últimos partidos. Es increíble la unidad de esta familia, es increíble lo que hemos trabajado para estar en estas instancias. Sí, como te digo, sumamente importante haber pegado primero. Como decís vos, cerramos en casa, nuestra afición, invitarla desde ya porque nos respaldan siempre. Queremos ese apoyo número 12 de parte de la gente y contentos, ¿no? Vamos a casa muy contentos por el resultado y a cerrar de la mejor manera ahí en Managua. Luis Villalobo, entrenador del Atlético Somotillo, comprende que la eliminatoria aún no está definida y se siente positivo con su equipo. El trabajo y el esfuerzo de su plantel serán determinantes en el partido de vuelta a realizarse este domingo a las 3 de la tarde en el Estadio Nacional. Gracias por la oportunidad. Bueno, sí, sabíamos que este partido va a ser muy difícil. Acá en esta eliminatoria todos los partidos son difíciles, acá nadie te regala nada y sabíamos que veníamos contra un gran rival. Es cierto, nos llevamos una derrota, 1-0, pero yo pienso que es una serie que todavía está abierta. Vamos de visitante en el Nacional y pienso que podemos hacer buenas cosas. Me quedo con el trabajo del equipo, siempre unido. Igual, vamos a guerrearlas todas, vamos a ir a entregar el 200% del club y a sacar esa llave, cerrarla ya y si Dios mediante Dios primero, pues saquemos el resultado. Yo, ante todo, yo estoy completamente agradecido con el esfuerzo, con la entrega de los muchachos, entregaron todo y no tengo nada más que reprocharles a ellos. Y igual, como te lo vuelvo y te lo reitero, no sabíamos que veníamos con un gran rival, porque es un gran rival y está bien estructurado. Y igual, vamos a ir a cerrar allá la llave y toda la gloria y la honra a Dios siempre. La contundencia para marcar goles, eso fue lo que nos hizo falta. Y sabíamos que, como te vuelvo a decir, sabíamos que nadie te iba a regalar nada. Entonces, pienso que por ahí la media cancha estuvo muy, muy bien complicada, bien trabajada. Y bueno, suerte de ellos que salió ahí un balón de medio cancha y la tiraron y cayó el gol. Pues claro, yo siempre confío en mis muchachos y voy al 200% con ellos hasta el final. ¡Es un hombre!